嗯，就。<noise> Buenas noches, eh, bienvenidos. Uh, vamos a dar inicio al eh, módulo 1. Solo vamos a hacer una prueba a ver si pueden escucharme. A ver si alguien de ustedes me este, confirma que sí me puede escuchar. Vamos a revisar el audio. Hola, hola, eh, ¿sí me escuchan? Sí, sí se lo escucha bien perfecto sí, sí. Completamente. Thank you. Thank you. gracias este bueno por por este contestar vamos a dar inicio sé que eh, hay veintiún participantes inscritos es posible que algunos no estén digamos en su totalidad esperaría que sí. Ese es el fin, ese es el objetivo. Es posible que algunos, eh, se puede que vengan en camino o pues todavía han tenido dificultades. Voy a estar pendiente del chat en caso de que tengan dificultades para ingresar. Me alegra que ya estén acá pues la mayoría. Así que... Mi nombre es Josué Cuellar, yo voy a ser el facilitador, el instructor a cargo del módulo 1. Vamos a tener 20 clases y les aseguro que esas clases van a ser bastante amenas, ¿verdad? Así que el módulo 1 comprende 20 clases, son 20 días que vamos a estar acá y pues cada clase dura dos horas, ¿verdad? Sería siempre de 8 a 10, así que pues... Eh, voy a agradecer siempre igual, ¿verdad? El micrófono apagado. Ya va a haber momentos para que puedan este, participar, porque sí tengo un par de actividades, tanto interesantes. Este, no sin antes, mientras los demás se conectan y nos ponemos, digamos, este, ya un poco acoplados. Voy a comenzar eh, diciendo que el curso se llama Inglés para el Trabajo. Ese es el. Nombre del programa, permítame. Bien. Eh, esperaría que solo esta persona tenga dificultades con el audio, ¿verdad? Así que el programa se llama a ver, Inglés para el trabajo, que en definitiva se trata del inglés básico pero siempre enfocado en el área laboral, ¿verdad? Este mi nombre es Josué Cuellar, tengo la licenciatura en idioma inglés y tengo pues alrededor de 15 años trabajando en la enseñanza en diferentes niveles, ya sea desde el nivel inicial con niños hasta adultos, ¿verdad? Así que ya tengo pues alrededor de dos años de estar trabajando con inglés corporativo, pero también he trabajado en otras áreas, lo cual pues me ayuda a tener como un mayor panorama así que aquí están mis credenciales para que me crean verdad que sí soy teacher y vamos con los requisitos los requerimientos eh, es importante que se conecten me parece que génesis no escucho nada Thank mm -hmm. you. se dan cuenta que tenemos acá un chat en Zoom, ¿verdad? Normalmente el chat de WhatsApp sí lo reviso, pero es más directo este chat de Zoom que tenemos acá, ¿verdad? Así que cualquier cosa, si nos escucha, si se traba o quieren hacerme algún comentario, también pueden utilizar el chat, ¿verdad? De hecho, ya lo vamos a utilizar para unas actividades. Como les seguía comentando, Um, estos son los requisitos. Um, deben de eh, conectarse con el nombre completo en el caso de que haya personas que tengan otra persona que nos escucha, dice. Bien, vamos a hacer algo. En la parte de abajo, eh, va a encontrar un... Eh, Un botón que dice reacciones. Cuando le dan clic, le salen unos emojis. Quiero que me levanten así el pulgar con el emoji, así como pueden verlo acá, ¿verdad? Quienes sí me pueden escuchar, levanten el emoji y no lo quiten. Así manténganlo. Ok. Eh, tenemos la mayoría. Sí, casi todos me escuchan, ¿verdad? Eh, sí. No sé si Rigoberto, Mayeli, Wendy. José Edwin Oscar, Génesis. No sé si. Ya me... sí, ya lo escuché. Ok, perfecto. Gracias, Génesis. Thank you. Thank you, my friends. Sí, bueno. Gracias, muy amables, ¿verdad? Por el, la, la cuestión del emoji. Sirve bastante, fíjense, esto es el emoji solo para confirmar cosas. Ok, perfecto, Wendy. Thank you. Ok, está bien. Eh, aprovechando, dice Cristian, que viene saliendo de la universidad y se le hace difícil encender la cámara. Eh, comprendo esas situaciones, ¿verdad? En los requisitos acá dice cámara encendida durante toda la sesión. Es importante que mantengan la cámara encendida. En caso de que ustedes vayan en un transporte colectivo o vayan desplazándose, eh, pues es un tanto aceptable que tengan la cámara apagada, ¿verdad? Pero si están en sus casas y todo eso. Eh, les pedimos de favor que siempre mantengan la cámara encendida a excepción si van a eh, levantarse para el baño tomar agua pueden apagarla si ustedes gustan y después pues continuar verdad así que eh, estos son los requisitos principales verdad nombre completo eh, minimizar el sonido verdad sé que a veces este hay siempre de mantener el micrófono apagado a excepción de cuando vayamos a participar se han dado casos en lo que a veces este, tienen fiesta y se escucha un gran cumbión, entonces eso es un tanto complicado porque interfiere, ¿verdad? En las, ¿cómo se llama? En la clase. Y la participación activa, que obviamente vamos a tener participación, ya se van a dar cuenta. Es importante tomar en cuenta lo siguiente: la asistencia al 100% de las clases eh, se toma, ¿verdad? Cuando están presentes, yo voy a pasar lista dos veces, al inicio y al final. ¿Verdad? Aquí dice que se toma tres veces, ¿verdad? Pero realmente yo tomo dos veces la asistencia, ¿verdad? Que es al inicio y al final. Eh, yo no puedo dar, eso es bien importante, yo no puedo dar permiso por si van a faltar. Si faltan, se tienen que comunicar con eh, la encargada, ¿verdad? Que se llama Clarice, que ya le voy a dar los datos de ella. En el caso de que tengan dificultades para no asistir a una emergencia, a un caso fortuito, eh, yo me pueden eh, informar, pero yo no puedo dar la autorización de decir está bien, no falta. Solo puedo agradecer que me están informando, verdad. Porque sí es importante pasar acá, este, conectarse, verdad, con lo de las clases, porque pues eh, se han comprometido a través de cartas compromiso, verdad. Así que si en un dado caso hay una emergencia o ustedes no pueden, este, ¿cómo se llama? conectarse, me comentan y, y pues le damos igual, de igual manera, comentarle a la encargada, ¿verdad? Que nos está monitoreando. Eh, cuando yo pase asistencias, digan present, hi, hello, y lo voy a tomar como asistencia, ¿verdad? Eh, esto es importante. Después de cada clase va a haber sesión uno a uno, que quiere decir, la clase es de 8 a 10 de la noche. De diez en adelante son alrededor de qué? Siete minutos, ocho, nueve, diez minutos, en los cuales voy a estar con una persona solo una vez en el curso. Por ejemplo, me, pa me parece acá la... el primer de la lista es Brandon Alexis Velázquez Ayala. Lo tenemos por acá. Uh, Brandon me parece que sí. Sí, verdad, Brandon. Sí. Sí, sí, Hello. Señor. Ok, excelente, Brandon. Entonces tú, Brandon, te vas a quedar ahora después de la clase un par de minutos. Esta sesión sirve para retroalimentar por si tienen dudas de un tema. Yo se los voy a, a explicar de otra manera y así sucesivamente. El día de mañana eh, sería Cristian Ezequiel, el siguiente día Daniel Eduardo, pero yo les voy a ir diciendo quién se queda, ¿verdad? Yo les voy a estar avisando siempre para que no tengan ninguna complicación. <coughs> Vamos con lo siguiente. Tareas y evaluaciones. Esto es bastante importante. Acá dice, ¿verdad? Que es necesario tener el 80% en promedio, o sea, sacarse 8 como mínimo, ¿verdad? En las tareas y evaluaciones. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Bien, pregunta nuevamente. Me levantan el emoji quienes ya pudieron ingresar a la plataforma. Si hay uno, levante ahí, ¿verdad? Ok, tenemos que Genesis, Christian, Wendy, muy bien, Sochild. Ok, eh, bien, tenemos que Oscar, ok. Los que no, ya les voy a dar la, digamos, el panorama de cómo es la plataforma, ok porque es importante pues, poder tener acceso a eso luego tenemos acá que este cada viernes vaya se lo explico de esta manera hay una tarea después de cada clase la tarea es corta consiste en cinco preguntas Sencillo, ya se les voy a explicar. Entonces, ustedes terminan la clase, pueden ir a la plataforma o van al siguiente día. Si ustedes gustan, contestan las cinco preguntas de opción múltiple rápido. No se van a tardar ni dos ni tres minutos, quizás. Es rápido. Y ya tienen una tarea. Entonces, durante de lunes a viernes van a tener cinco tareas, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que para el viernes estén ya completas las cinco tareas para que no se les acumulen porque si se les va acumulando van a tener dificultades, ¿verdad? Eh, lo otro es que aparte de las tareas, tenemos un examen de medio curso que se llama midterm. Este midterm es un examen a la mitad de este módulo que es a las dos semanas. Dentro de dos semanas vamos a tener el examen. Y el otro examen es el final, o sea que solo hay dos exámenes. A la mitad, ¿verdad? Y al final, permíteme un momento. Bien, me parece que Daniel tampoco escucha. Permítame. Ok, ya. <coughs> ya voy a, a pasar lista, ¿verdad? Eh, y lo otro, el manual puede ser descargado de la plataforma. Bien. Sé que por el momento hay como preguntas y todo eso, que ya vamos a eso. Hola, Sochil, ¿tienes preguntas? No. No, no Ah, ok, ahí se quedó la. La manita es hacia arriba. Bien. Y tenemos un, eh, tenemos un botón de silencio, cámara, chat, breakout rooms. Que ya les voy a explicar qué es y el botón de Ask for Help. Bien. Les voy a explicar cómo es la plataforma y cómo funciona en sí. Principalmente para que ustedes tengan una mejor idea de pues, cómo trabajarla. La plataforma es bastante amigable en el sentido de que les va a ayudar a, pues, no tener mayor dificultades para hacer las tareas. Solo denme un momento mientras inicio sesión acá. Muy bien, comentarles algo bien importante. Todas las clases son grabadas y nos encargamos de subir esas clases a una playlist en YouTube. Si se dan cuenta, yo volví a enviar toda la información para que ustedes tengan, eh, creo que la mayoría está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces ahí aparece lista de reproducción de YouTube. Ustedes pueden darle clic, ahí en WhatsApp está le dan clic ahí y se van todavía no está verdad pero a partir de mañana ya va a estar el video de esta clase quiere decir que ustedes si quieren retroalimentar o revisar algún tema o alguna parte de la clase pueden ir y la pueden ver las veces que ustedes quieran para tener una mejor explicación para por si tienen dudas y todo eso verdad todas las clases van a estar en YouTube. Entonces, eso ayuda a que si ustedes se perdieron una parte de la clase o quieren, tienen dudas, pues van nuevamente y ven la clase. Bien. Esta es la plataforma. Acá tenemos el dice in eh, principiante módulo 1. Si se dan cuenta, acá dice curso, que esto es lo principal. Entonces, como dice curso, acá se van a dar cuenta que eh, tenemos las eh, Section, o sea, tenemos Section 1, 2, 3, 4, que son una por cada semana. Hoy vamos a ver Section 1. ¿Qué van a hacer con esto? Cuando terminen la clase, ustedes pueden ir acá ahora, en la noche o mañana, si ustedes gustan. Ingresan en la plataforma con su correo y, el, y el, la contraseña que les han dado. Ingresan aquí la unidad 1, dice Get to know someone. Miren, cinco preguntas, solo son cinco preguntas. Entonces ustedes vienen y aquí el día de mañana esperaremos que ya esté el video de la clase de ahora. Y ese es el punto, que es el video de la clase de ahora. Entonces la clave es ver estos iconos, miren. Cuando ustedes vean estos Aquí es donde ustedes van a trabajar las tareas. Uno, dos, tres y así sucesivamente. ¿Y cómo son eso? Bueno, le damos clic a la tarea uno. Miren qué fácil. Michelle Floor Manager. Aquí vamos a elegir R, A, A, Is, Is, A. Eligen uno. Tenemos las dos. Tres opciones. Tenemos la pregunta tres, cuatro y cinco una vez que ya hayan elegido eso simplemente le dan aquí donde dice enviar y allí su tarea ya va a estar terminada esto es importante enviar ya estuvo la tarea es lo que les digo no les va a tomar ni dos minutos eh, pues completar estas tareas son es una tarea después de cada clase si se van a dar cuenta acá verdad entonces eh, de igual manera van haciendo la tarea 2, la tarea 3 y así consecutivamente. La section 2, esta es para la siguiente semana y aquí están las tareas, ¿verdad? Aquí va a estar el midterm y así sucesivamente. Entonces, ya se dieron cuenta, las tareas son bien cortas. No van a tener mayor dificultad, considero, a la hora de hacer las tareas. Si tienen dudas, pueden ver nuevamente este video para que tengan una mejor eh, eh, ¿qué idea acerca de esto. Tenemos preguntas. Hasta el momento, recuerda que es una tarea por cada clase. Y cada tarea son cinco preguntas. Son de opción múltiple. No tenemos preguntas. Ok, excelente. Así que básicamente eso sería eh, los lineamientos principales. ¿Verdad? Así que vamos a hacer algo. Eh, dime, Oscar. Yes. No, perdón, este, yo quería una consulta. Puede ser de que algunos de nosotros, por nuestros horarios de trabajo o estudios, salgamos después de las 8 de la noche y nos conectemos un poco más tarde. ¿Eso no nos afectaría? Lo que yo le recomiendo es lo siguiente, eh, salgan, a la hora que salgan, digamos, verdad, salen que un poco antes de las 8, después de las 8, a las 8, conéctense, porque les empieza a contar los minutos de conexión. Pero es importante que cuando ustedes ya estén en casa o puedan participar, me lo hagan saber. Me escriben así en el chat de Zoom, como lo que voy a hacer ahorita. Por ejemplo, eh, estoy en casa. Así, si me ponen estoy en casa, yo ya tengo la idea de que, por ejemplo, Rari, Roberto, ah él venía de, de camino y ya está en casa, ahora ya le puedo preguntar a Wendy, le puedo preguntar a Jonathan y así, porque les pregunto a todos, ¿verdad? No me gusta, ahorita ya me excedí demasiado, he estado hablando, a mí me gusta que, que los estudiantes hablen, ¿verdad? Pero es necesario por explicarse, por las explicaciones. Pero volviendo a tu pregunta, no les va a afectar mucho en el sentido de que siempre deben de participar, ¿ok? Porque si solo están todo el tiempo así como que conectados y no contestan y todo, entonces sí van a tener ciertos eh, problemas, ¿verdad? Porque la participación cuenta. Pero si salen tarde, solo me avisan, teacher, voy de camino, ¿verdad? Y así no les pregunto mientras ustedes llegan a casa y ahí cuando llegan a casa ya comenzamos con la participación, ¿ok? Otra pregunta. Ok, entonces vamos a hacer una actividad sencilla. Vamos a hacer un memory game, que es un juego de memoria. Les voy a mostrar una imagen por cinco segundos. Vean las palabras, intenten memorizarlas. Hay mucha gente que le toma captura y que escribe, pero a mí me gusta la gente que también trata de memorizar. Son palabras sencillas, ¿verdad? Luego les pregunto. Aquí tenemos la primera, súper sencilla. Cinco segundos. Obviamente, vean las palabras en inglés. Ok, vamos a ver eh, Mayeli y después Wendy. One word in English that you saw. Una palabra en inglés que tú viste. Ok, thank you. Gracias, Wendy. Luego vamos con Daniel. Black. Thank black. you. A Wendy no le escuché. Gracias, Daniel. Creo que Wendy se nos quedó. Wendy, creo que se está haciendo la que no le sirve el micrófono, pero está bien, Wendy, no te preocupes. Ok, no problem. Eh, hay que revisar el micrófono, ¿ok? Vamos a ver Génesis y luego Rigoberto. Ok, Génesis. One word. Una palabra. Eh, yellow, black, green. Eh, okay. Relax, orange. relax. Le estás quitando las palabras <laughs> a los demás ya. Yeah. Thank you, very nice. Rigoberto en Jonathan. Okay. ok, good. Jonathan. Uh, pink. Ok, perfect Vamos con Sochil y luego vamos con Brandon. Orange. Nice. Brandon. White. Ok, good. Eh, Ernesto, Daniel Ernesto, a ver si nos, nos ayudas. One word, una palabra. Blue. Thank you, nice. Miren qué sencillo está esto. Colors, they, they are really easy. Son bastante fáciles, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben. Yellow, pink, purple, blue, orange, green, white, gray, red, black eso es solo para que vayamos aterrizando, ¿verdad? En, el, en lo del tema. Ok, good. Comenzamos y veamos acá. El primer tema que vamos a ver y vamos a la parte que más me gusta, que es su participación. Eh, videoconferencia 1, Affirmative and Negative Statements, que son oraciones afirmativas y negativas. Eso es lo que vamos a aprender ahora, ¿ok? Can you see class number one? Aquí dice clase número uno, beginner one, ¿verdad? Eh, principiante uno. Son 20 clases. Ya vamos con 25 minutos de clase. Vamos avanzando. So, affirmative and negative statements. Y vamos a comenzar con algo súper, súper sencillo. Necesito que me hagan una pequeña presentación de tres segundos, cuatro segundos. ¿De qué se trata eso? Simplemente me van a decir, hello. Hi, good evening. My name is. Y me dicen el nombre. Lo que sí necesito es que me pronuncien la M. ¿Ok? My name. Porque muchos dicen my name y yo lo entiendo. Porque a veces se nos va la idea, pero despacio. Hello, my name is. ¿Ok? Quiero que vayan así poco a poco para que vayamos entrando en lo que es esto ya vamos a una presentación más un poquito más extensa más adelante pero verdad comenzamos acá pueden decir hello o hi o good evening my name is ¿ok? así que vamos a ver um, a ver si comenzamos con Jonathan y luego Sochit ¿Ok, Jonathan? Hello my name is el y uh, Perfecto Thank you, excellent Xochitl and May Hi, my name is Sochil Cruz Easy, fácil, verdad Thank you, May and Genesis Hi, uh, my name is uh, Fernanda Reyes Perfect Bien, tenemos May Reyes, verdad O es May May. Es May. Ah, May. Yo digo May como la tía May. Ok, May. Ok, May. Y vamos con Rigoberto después. Okay, um, hello, my name is Mayra. Ok, thank you. Eh, Rigoberto en Wendy. Hello, my name is Rigoberto. Excelente. Sencillo, ¿verdad? Muy bien hecho. Wendy en Daniel Ernesto Hello, my name is Wendy. Excelente eh, Daniel Ernesto en Brandon Hello, my name is Daniel Sorry Daniel Abrego Excelente, puede decir Daniel ¿Verdad? En inglés o Daniel Perfect, good Brandon en Mayeli Hello, my name is Brandon Velasquez Perfect, sounds really good Bien, vamos con eh, Mayeli y Melvin Hi, my name is Mageli. Perfect. Melvin and Teresa. Hello, Miss Taze Melvin Hernández. Okay, yes, my name. Mm -hmm. Thank you, Melvin. Mm -hmm. Teresa y tal vez Karen. Hi, good evening. My name is Teresa. Excelente, okay. Karen, si está por acá y luego Luis. Ejamin. Hello, my name is Tari Torres. Thank you, Karen. Benjamin then luego vamos con Fanny. Hi, my name is uh, Benjamin Sorto. Thank you very much. Fanny and then Antonio. Hi, good evening. My name is Melanie. Fanny Melanie. Thank you. Good. Antonio y Cristian Hello hello, hello. Mean, my name is Cristian Dominguez is Okay Cristian and Antonio okay. very nice thank you Vamos con Oscar y Marcela Hi my name is Oscar Okay Marcela Hello good evening my name is Marcela Okay excelente. y vamos con me parece que hay otro Daniel Benítez verdad Okay Daniel Hi good evening my name is Daniel Eduardo Thank you Daniel Eduardo Bonilla verdad bien en este caso tenemos acá siempre que tengo dos personas con dos nombres eh, no no nos ponemos de acuerdo verdad Daniel Ernesto no sé si, si quieres que te digamos Daniel siempre, Ernesto, o Daniel Eduardo, te decimos Eduardo a ti. ¿Verdad? Para, porque eso confunde, ¿quieres o no? ¿Verdad? Eh, entonces, ustedes me dicen, si utilizamos sus segundos nombres, alguien se queda con Daniel o. Uh -huh. No hay problema, puedes decirme Ernesto, no hay problema. Uh -huh. Ok. Entonces, Ernesto y. Daniel, le vamos a decir a Daniel Eduardo, gracias Ernesto, thank you, Ernest, ok, tenemos, eh, ¿quién más? Tenemos a José Antonio y José Edwin, eh, ¿están por acá? José Edwin, sí, ¿verdad? Entonces, eh, ¿sí me escuchas, Edwin? Sí, sí, me escucho. ¿Está bien si te llamamos Edwin a ti? No hay problema. Okay. Thank you. Very nice. José Antonio, creo okay. que no está, ¿verdad? Lo que pasa es que hay personas que tienen cuestiones ahí con sus nombres. No sé. Suele pasar. Muy bien. Eh, vamos entonces. Entramos ya en materia y vamos. Continuamos acá con. Eh, buenas noches. Sí, dime. Eh, a mí no me mencionó Francisco Ernesto. Francisco, ok Francisco, vamos a ver entonces, en tu caso, a ver si me ayudas con una pequeña introducción aquí. Hola, buenas noches. Ok, sí, estamos con Francisco, ¿verdad? De ahí Antonio Eduardo, ok Francisco. Eh, my name is Francisco. Perfect, thank you. Ok Antonio, dime, sí. Ok, José Antonio, ¿verdad? Antonio ¿verdad? creo que estabas aquí. Bien, creo que la primera clase normalmente es así. Créanme que eh, se debe de acostumbrar a Zoom. Si algunos no, no habían utilizado otra plataforma, eh, la metodología de la clase. Pero ya van a ver, solo 15 minutos más y ya van a estar en menos 10 minutos. Muy bien, vamos a la siguiente parte que... Eh, esto se lo voy a preguntar otro momento. Fíjense bien, se los estoy dejando desde ya, desde ya para que se preparen. Fíjense bien, me van a hacer una introduction, ¿verdad? Se van a presentar, ¿verdad? Es una short presentation. Entonces acá uh, me van a decir así. Ya me dijeron la primera parte. Miren, ustedes me dijeron acá. Uh, hello. My name is. Eso fue lo que me dijeron. Ahora le vamos a agregar algo más. And my favorite sport is. O le pueden agregar. And my favorite food is. Pueden elegir dos o tres de todas estas. O pueden elegir cuatro, lo que ustedes quieran. Aquí estamos diciendo. Hola. Mi nombre es. Y luego decimos. Y mi comida favorita es. And my Favorite food is, ¿verdad? Es como que mi comida favorita es, pueden decir chicken, pueden decir pupusas, solo que esto se me movió. Permítame. Hola, buenas noches. Dime, sí, eh, Antonio. Sí, entonces sí estoy presente, lo que pasa es que ahí mencionó que yo no estaba y sí, acá estoy presente, me conecté desde el inicio. Antonio, ah, sí, está bien. No, no he dicho que no estás presente, solo que no, es, no contestabas. Pero me alegra que ya esté. Sí, lo bien. que pasa es que tuve un problema de conexión, pero sí, solo para hacerle saber que sí estoy acá. Gracias, Antonio. Eh, Gracias. Usualmente pasa, ¿verdad? Pero eh, tú tranquilo, ¿verdad? Ya te anoté acá. Estás aquí presente. Gracias por okay, conectarme. Gracias. Okay. Gracias. Entonces, el punto es el siguiente: en lugar de sport. Pueden decirme fruit o pueden decirme color. Por ejemplo, me van a decir, hello, my name is Josué. And my favorite color is yellow. ¿Ok? Entonces necesito que eso lo practiquen antes de decírmelo acá. Ya se lo voy a preguntar en un momento, ¿verdad? Entonces pueden tomar eso. Si ustedes quieren decir más cosas, of course you can do it. ¿Ok? do it, go ahead, si quieren decir más cosas, por ejemplo, su edad, dónde vive si trabajan de, 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 de algo más, ¿verdad? Esto se lo voy a preguntar dentro de un momento, así que necesito que le... ya voy a pasar lista y cuando pase lista, me lo van a decir ¿verdad? Le voy a dar cinco minutos ¿verdad? Mientras explico otro tema ustedes tengan ya en cuenta esto solo recordando en my favorite en my favorite ¿verdad? se lo voy a poner acá Así se pronuncia. And my favorite, pueden decir, food is, ¿cuál es su comida favorita? Fruta. And my favorite fruit is apple. And my favorite music is rock. And my favorite color is pink. Y así. ¿Verdad? Entonces ya le di eso. Sugiero que lo practiquen un poquito. Ya se lo voy a preguntar dentro de un momento. ¿Ok? ¿Questions? ¿Preguntas con respecto a la introducción? No, ¿verdad? No se preocupen. Ah, que ¿Sport you... es deportes? Sí, sport. Si tú, si tú quieres, dice, en my favorite sport is fútbol. en mi favorite sport is basketball. Uh -huh. Entonces estamos hablando de las cosas que son favoritas de ustedes, ¿verdad? Ok. Entonces voy a quitar eso para seguir con la clase. Luego les pregunto, ¿verdad? No sé si le van a tomar captura o si le van a, ¿cómo se llama? Si van a escribirlo pueden hacerlo, ¿okay? Okay, continuamos entonces con la clase. Bien, vamos acá. Comenzamos con lo siguiente, súper importante, que son los subject pronouns. ¿Qué son los subject pronouns? Son palabras que sustituyen al nombre. Ejemplo, tenemos acá I. La palabra I significa yo, ¿verdad? Entonces, I, eh, tenemos you, que significa tú, como I love you, ya saben. He significa él, she significa ella, ¿verdad? Entonces, estas son cosas bien básicas, pero súper importantes para la, unos ejercicios que vamos a tener. Aquí tenemos la palabra am, que significa soy o también significa estoy. Quiere decir que si digo, digo I am, estoy diciendo yo soy o yo estoy. Si digo you are, estoy diciendo tú eres o tú estás. He is, estoy diciendo que él es o él está. She is. Ella es o ella está. ¿En qué caso vamos a utilizar he or she? Eh, voy a hablar de Shakira, por ejemplo. Puedo decir: eh, Shakira es colombiana, Shakira es cantante y Shakira está soltera. Un ejemplo. Ahora, si vengo y digo: Shakira es colombiana, ella es cantante, ella está soltera, la palabra she, o sea, ella, Reemplaza el nombre de Shakira para no estar repitiendo tanto eh, el nombre propio. De igual manera puede ser he para una persona. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Sustituyen los nombres. I, you, he, she. I am, you are, he is, she is. ¿Ok? Eh, recordarles que todo esto va a quedar eh, grabado en un video y lo pueden ver en una playlist cuando ustedes quieran. Ok, vamos con lo siguiente. Examples. Tenemos: I am a mechanic. He's a, ma a manager. She's a supervisor. ¿Verdad? Entonces digo: ah, Soy un mecánico. Él es eh, gerente. Ella es supervisora. So we can use these subject pronouns to refer to different people. Podemos utilizar estos subject pronouns para referirnos a diferentes tipos de personas. ¿Verdad? I am a mechanic, he is a manager, she is a supervisor. Ok. So, um, vamos a comenzar en este momento con. Para ponerle un poquito de picante. Y que no vean que solo yo estoy hablando. Ok. Volunteers. Vamos a ver, voluntarios, para que no digan que yo los estoy presionando. ¿Verdad? Relax. A ver quién se anima. Solo una cosa. La, el error o equivocarse está bien. Si se equivoca, quiere decir que estamos aprendiendo. Brandon, you want to be the first. And then here we have Jonathan. Okay, Brandon. Listo. Hey, Perfecto. Hey, hello, my name is Brandon Velázquez. And, and my favorite sport is soccer. And my favorite food is lasagna. Perfect. Sounds okay. really good. Thank you, Brandon. Good pronunciation. Jonathan and then Mike. Hello, my name is Jonathan, and my favorite sport is basketball. And my favorite food is pupusas. And my favorite fruit is orange. And my favorite music is worship. Well. Sounds really good. Thank you, Jonathan. Very interesting information. My and then Ernesto. Hello, um, my name is uh, Mayra Reyes. Um, and my favorite sport um, the, the is uh, basketball. Mm -hmm. Really um, good. Mm -hmm. my, uh, my favorite uh, color is pink. Good, thank you. And uh, we go with Ernesto and then Mayel. Hello, my name is Daniel Abrego, and my favorite sport is uh, football. Okay, really good, very nice. Thank you, uh, Ernesto. And here we have Mayel. Hi, my name is Mayel, and my favorite color is purple. Yeah. Wonderful, thank you. Genesis, now. Hi, uh, my name is Fernanda Reyes. Uh, my, favorite, my favorite fruit is apple and, and my favorite color, black. Mm -hmm. Good, thank you. Very nice. Ya ven, no cuesta mucho, ¿verdad? Es de tirarse aquí al chapuzón, thank you. Sé que a veces a uno le cuesta y dicen, pero es que no lo puedo hacer rápido. No importa. Hay que intentarlo. Esa es la clave. Okay, here we have some others. Antonio. Yes, hello, good evening. My name is Eduardo. And my favorite animal is wolf. Perfect. That's it. Thank you, Antonio. Very nice. ¿Quién más? Ya que tenemos acá a Antonio, a ver quién más se nos anima. Si no, le voy a dar todavía unos minutos más para que eh, agarremos un poquito ahí de valor, ¿verdad? Todos van a pasar, no se preocupen. Oscar, hello my friend, go. Hi, my name is Oscar. My favorite sport is chess. Uh, my favorite food is Chinese food. And color is blue. Okay, good one. Yes, I like Chinese food too. Thank you. Karen. hello my name is karen and my favorite color is purple mm -hmm. <laughs> okay thank you uh, we go with uh, benjamin right Luis benjamin. hello uh, good, good evening my name is benjamin sorto and my favorite, my favorite food is kitchen my favorite fruit is apple my favorite music is rock my favorite color is yellow and my favorite animal is duck oh wonderful thank you favorite food chicken very nice marcela beltran hello good evening my name is marcela and my favorite fruit is mango wow yes definitely marcela one question una pregunta Tu apellido es Beltranena. Sí, yes. Beltranena. Beltran. Uh -huh. Interesante. Thank you. Ok. okay. Uh, what about the others? Uh, a ver si los demás se animan. ¿Quién más se me hace falta que se me están escondiendo? Teresa, te me estás escondiendo. Wendy, nuevamente, hoy no me lo vas a hacer, Wendy. Ok, Teresa. Hi. My name is Teresa Ramos, and my favorite food is buses, and my favorite uh, fruit is mango. Yeah, thank you. Wendy. Hi, my name is Wendy, and my favorite sport is soccer, and my favorite food is Chinese food. Chinese food, thank you very much. Okay, eh, tu nombre completo, Wendy? Please. Wendy, Margarita, Batres, Quinteros. Ok, permítame. Wendy. Es que no me aparecías acá en el listado, pero igual. Ajá, aquí te agrego. Thank you. Very nice. Eh, who else? Tenemos acá a uh, Sochilt, se me ha escondido también. Hi, my name is Ossian, and my favorite food is tacos, and my favorite color is black. Thank you. Very good. Rigoberto, también uh, Edwin. Hello, my Hi. name is Rigoberto, and, and my favorite sport is football, yeah. and my favorite music is rock. Excellent, thank you. Okay, good. Eh, tenemos por acá a uh, Edwin. Fanny. Hi, good evening. My name is Fanny Melanie. My favorite food is chicken and I love running. Thank you. Christian, Daniel Benitez. Hi, good evening. My name is Daniel. My favorite is, is sport is football and basketball. My favorite uh, animal is dog. My favorite is rock. Thank you. Very nice, Christian. Tal vez está por acá. Hi, my name is Christian, and my favorite music is reggaeton, and my favorite fruit is apple, and my favorite color is white. Thank you. Very nice. Bien, solo me quedaría Francisco Ernesto, que parece que no está conectado. Eh, Hola, sí, sí estoy conectado. Eh, ah, Francisco, dime. Uh -huh. eh, my name is Francisco Ernesto, and yep. my favorite color is blue. Thank you, very nice. Eh, Edwin, José Isaac, Melvin, Ok. Vamos a continuar entonces acá. Eh, ya acabo de pasar lista, verdad, a través de sus participaciones. Bien, les había mostrado esto, verdad? I am, you are, he is, she is. Fácil, right? Así como está fácil, voy a preguntarles. Vamos a ver, my. ¿Cómo puedo decir yo soy en inglés? I am. Thank you. Sochils, ¿cómo puedo decir tú eres? Tú you eres. Are. Perfect. Eh, Jonathan, ¿él es? Es. Thank you. Rigoberto, ¿ella es? Sí, es. Uh -huh. Sí, uh -huh. thank you, muy bien, fácil. Entonces ya le voy a poner cosas más difíciles. Ya veo que está demasiado fácil esto. No se preocupen. Bien, entonces tenemos acá eh, los ejemplos y aquí tenemos some occupations. Fíjense bien, some occupations. Entonces tenemos acá industrial engineer, storehouse assistant material operator, radio host, cashier. No es necesario que lo sepan todos, pero sí es importante, it is important for you to know, por lo menos saber, tener una idea de quiénes son. Industrial engineer, ingeniero industrial, storehouse assistant, que es eh, el ayudante, ¿verdad?, de, de bodega, material operator, operador de, de, de materiales, radio host, que es locutor, locutora, cashier, cajero, ¿ok?, Some of Occupations, algunas ocupaciones, no son todas, ¿verdad? Definitivamente. Tenemos más. Vamos a ver acá. Secretary, esta palabra es fácil. Secretary, sabemos que es secretaria accountant, que es contador, supervisor, supervisor, salesperson, vendedor, floor manager, encargado de piso y truck driver, eh, conductor de camión. Secretary, accountant, supervisor. Esa palabra la vamos a utilizar bastante. Sugiero que la practiquen. Supervisor. Bastante la vamos a usar. Supervisor. Salesperson. Floor manager. Truck driver. ¿Verdad? So, here we have this. Tenemos estas y vamos ya a. Aquí tenemos un par de ejercicios. ¿Ok? Aquí se viene lo bueno. Bien, tenemos acá maintenance, que es el personal de mantenimiento. Maintenance, maintenance, como mantener, maintenance. Tenemos supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Ok. Vamos a ver Mayeli, one occupation you remember? Una ocupación que tú te recuerdas que la que vimos en Then Fernanda. Supervise. Perfect, Fernanda and Then Brandon. Okay. So... Fernando, ajá, Fernanda, yo creo que se había hecho así como que estaba congelada así, pero no, es que como me dijo Génesis Entonces me confundo eh, ¿Cómo te gusta? ¿Génesis o Fernando? Más que todo Fernando, Porque salen en el trabajo Me dicen Génesis Vaya, pues no estamos en el trabajo Ok Vamos ¿Está bien Fer o Fernando? Fernando. Fer. Fer, vamos Ok, Fer And then Brandon eh, Secretary Good eh, Brandon Floor manager Thank you Very nice Sencillo, ¿verdad? Vamos a ver si nos ayuda Christian. en then Francisco. Cashier. Thank you, Francisco. And Oscar. Secretary. Ok. Oscar. Accountant. Thank you. Muy bien. Es tan fácil, ¿verdad? Entonces regresamos a este porque lo vamos a utilizar de nuevo. De nuevo. Maintenance, mantenimiento, supervisor engineer, floor manager, truck driver, secretary. Yes, no problem. No hay problema con eso, ¿verdad? Mantenimiento, supervisor o supervisora, ingeniero, eh, encargado o encargada, ¿verdad? De piso, conductor de camión, secretaria. Ahora aquí tenemos esta palabra que la vamos a utilizar bastantes veces. Mira. On scramble. Si tenemos acá, déjame ver. Scramble significa revuelto. Como scramble, por ejemplo, eggs. Huevos revueltos. Scramble eggs. ¿Ok? Pero como aquí dice on scramble, ¿verdad? Scramble significa revolver o enredar. Pero on scramble es lo opuesto, o sea, ordenar. Oigan bien, ordenar. On scramble es ordenar. Aquí dice, on scramble the following letters to discover the occupations. Ya vimos estas ocupaciones hace poco. A ver, me levantan el dedito de emoji. ¿Quién quiere participar? Tenemos que ordenarlas. Here we have the occupations. Solo tenemos que ordenar las letras. Ustedes me dicen... Qué ocupación es? Sochilt, one number, one, two, three, four, five or six. Number four. Okay, go. Is truck driver. Yes. Truck driver. Thank you, um, Mayeli Brandon. Uh, six. Okay. Containing. Okay. Four. Thank you. Yes, maintenance. Casi, casi te creía, Mayor. Bien serio, me lo dijiste. Okay. Thank you. Good. Brandon and then Teresa. Number five. Yep. Provide. Yes. Teresa and Oscar. Number one. Okay. Engineer. Yes. Okay, Oscar. Mm -hmm. And May. Me quitaron la número uno. Yo Así es la vida, hijo. ¿Cuántas cosas nos han quitado? Lo siento. What about number, three and number two? ¿Alguna idea? ¿Número tres? ¿Dos? No, uh... my... La dos. two Ok. Yes. May. ¿Tenías la dos, tú? ¿O la tres? La tres. La tres. Um, secretary. Yes. Secretary. Y aquí tenemos: engineer, floor manager, secretary, truck driver, supervisor, maintenance. Demasiado fácil está esto. Thank you. Good done. Well done. Y aquí vamos con un tema que a mí me interesa, pero mucho, mucho, mucho. Teacher, nombre, los números. No queremos ver números. Ok, remember, numbers are important. Vamos a utilizar bastante los números. Todos conocemos los números del 1 al 10, desde pequeñitos, por lo menos, ¿verdad? Zero es cero, como sub-zero. Los que eh, jugaron Mortal Kombat saben que es eh, sub-zero, ¿verdad? El, el que avienta hielo. Okay, so, zero, one, two, three, four. Aquí quiero que bueno, yo siempre estoy como un poco obsesionado con los finales de palabras, porque la mayoría decimos fai y voy a hacer una pausa en esto. Los salvadoreños, as Salvadorians, los salvadoreños somos bien especiales para inventar palabras. Cuando tenemos la palabra espérate Realmente no decimos espérate o espérate. ¿Algún honesto que me diga cómo realmente decimos en español? Espera. A los... Espera. Esperate. Esperate espérate vos, así hablamos. Esperate, ok. Vamos con la siguiente. No decimos... No decimos... ¿Verdad que sí? No, ¿De ¿Decimos? Va que sí. Decimos, vea o va que sí. Va. Va que sí. ¿O no decimos así? Sí, verde, Entonces, we a Salvadorian shorter the words. Cortamos las palabras. Entonces, le vamos quitando letras y letras. a las frases, a las palabras, nos decimos vuelta de gato. Decimos vuelta gato. Eso ahí está una sincera, una mujer honesta. Vuelte gato decimos. So it means that we change the language, cambiamos el lenguaje y el inglés también lo cambiamos. Así somos. Ejemplo, la palabra guachar es un anglicismo. Ah, mira, guacha ese carro. O sea, watch es mirar. Imagínense guachar. Ok. So. Mira, cachame es Cacha. Cach. Imagínense de cachar. Pucha aquello. Puchalo. Presionalo. Imagínense cómo how we acquire words. Cómo adquirimos palabras. Y las utilizamos. Ahora, vamos con lo siguiente. En este caso, necesito que no digan five, sino five, ¿verdad? Al final utilizamos una V la evidental o una V, ¿verdad? Es importante esto. Si ustedes hablan un inglés básico pero bien pronunciado, se van a escuchar súper pro, créanme, súper pro. No se trata de hablar rápido. Sino bien pronunciado. Aunque sea lento, bien pronunciado y después van a generar rapidez. Vamos con la siguiente, que siempre hay problemas. Es la 8, es 8. 8, no es 8. 8, no, es 8. Luego tenemos 9. 9. Siempre decimos 9. ¿Verdad? 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? R, 4, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. No quiero que sean exagerados y digan 9. No, simplemente 9. 9, 8. ¿Verdad? Ahorita practiquen lo que no les dé pena porque ya les voy a pronunciar. Ya vamos a practicar. Y les voy a preguntar, ¿verdad? Repitamos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nine, ten. Y todos llegamos hasta el 10. Aquí viene lo otro. Para el 11 es bien fácil. Solo vamos a pronunciar eleven. No eleven. Y eleven. ¿Verdad? Como la palabra diciembre. No se dice december. Se dice december. December. Ok. Eleven, twelve. Aquí viene esto. Ya vamos a hablar de las edades. Por eso hay que estar pendiente con esto. 13, 14, 15 es diferente, ¿verdad? Aquí es 5 y aquí es 5. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí utilizamos, fíjense bien, prácticamente la palabra teen para referirnos a los adolescentes. Recuerden ustedes cuando tenían 13 y 19 años, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, normalmente teen significa adolescente. Por eso 13, 14, 15 y así. Ok. Y tenemos las decenas de 10 en 10. Tenemos acá 20 o 20. Pueden decir 30 o pueden decir 30. A mí me gusta más 30. Casi todos utilizan 30. Podemos decir 40 o pueden decir 40. 50, 60, 70, 80 o también 80. Y 90 o 90. Cualquiera de las dos. Repito: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90. Ahora, la combinación es un tanto fácil, porque aquí tenemos, por ejemplo, 30, que podemos decir 30 o 30, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos 30, si queremos decir 6, 36, fácil, 36. Queremos decir 55, 50, que aquí aparece 50 y utilizamos 5. Y así sucesivamente. Sencillo, sin complicarnos. Utilizamos una de las decenas, ¿verdad? Lo que sí sucede es que a veces confundimos estos con estos. Pero adivinen que la letra final nos da la indicación de que cuál es 13, 30, 14, 40. Entonces, la N, 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 17, 70, ¿verdad? 18, 80. ¿Questions? ¿Preguntas? Porque llevamos una actividad. No hay preguntas, porque ya se las voy a hacer yo. si sí, puede repetir de nuevo, por favor, a partir de las decenas? Ok, las decenas, muy bien. Si quieren, eh, se las voy a escribir. Verdad, tenemos 20. Y en la pronunciación podemos decir 20 o podemos decir 20. Realmente a mí me gusta escribirles cómo se pronuncia. No es la manera tan correcta, pero según mi experiencia, la gente adquiere eso y, y se lo aprende rápido. Eso, eso he notado. ¿Verdad? Tenemos 30. ¿Qué podemos decir? 30. O podemos decir 30. ¿Ok? La, bueno, 40. 40. Yo sugiero que digan 40. Fácil. 40. ¿Verdad? En lugar de 30. Miren qué fácil. 30. No se compliquen. ¿Verdad? Tenemos 50 que se pronuncia así como se escribe 50. 60 también. 60 es, es bonito. Es 6, 16, 60 es bonito, es fácil. Igual que el 7. 70. Igual. 80. Igual. 80. O también pueden decir 80. 80. Así. 80. Y tenemos 90. Lo que está en paréntesis es la pronunciación, ¿verdad? Pueden decir 90, 90 o 90, ¿sí? Entonces ahora ya tenemos una idea más concreta de las decenas, ¿verdad? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Ok? Ya estamos más claros con respecto a eso. Ahora, 11, 11, 12, 12. Eso hay que memorizarlos. 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Si ¿Sí se encuentra la N, tin, tin, tin. Ahí está la clave. Ok, ¿todo bien ahora? Ya. Yeah. Perfecto. Porque vamos a hacer una actividad. Entonces, no le voy a quitar esta imagen pero vamos a hacer lo siguiente. Eh, tenemos el chat. Entonces en el chat ustedes quiero que vean los nombres de sus compañeros y compañeras. Van a escribir, por ejemplo, yo escribo acá, eh, digamos que escribo Brandon. Escribo Brandon y escribo un número del 1 al 100. Por ejemplo, 89. Fíjense que en el chat su mensaje diga para todos. Arriba dice todos. Arriba de su mensaje. Entonces, aquí Brandon dice 89. Entonces, Brandon me va a decir el número 89 en inglés. ¿Ok, Brandon? Please. 99. 89. 99 es 99. 89. Ya, 89. ¿Ya ven? Sencillo. Eso es lo que vamos a hacer. Así que, no, dice que me pregunten uno fácil. Ahí vean. No lo sé. Ahí la suerte. Ok, así que eh, quiero que vean a sus compañeros este y vamos pues a, a escribir en el chat el nombre del compañero o compañera y un número. El número tiene que ser eh, el número, literalmente, así como yo escribí el ejemplo con Brandon. Ok, eh, les quito esto para que puedan ver a sus compañeros el nombre. Si quieren pueden elegir a dos, a tres compañeros. No hay problema. Adelante. Y cuando vean su nombre y un número, prepárenlo, porque ya se lo voy a preguntar. Ok, vamos a revisar entonces y le voy a poner, como siempre, para que vean que no soy malo, la imagen de los números para que igual no estemos tan, tan perdidos, ¿verdad? Eh, veamos acá, tenemos en el chat algo que estoy. Permítanme, quiero ver. Bien. Me alegra. Están siguiendo las indicaciones. Esto es primordial para mí. Mayra, vamos con Mayra y luego Marcela, please. Um, 53. Mm, mm, aquí me parece 68, Génesis. Fernanda te puso 68 aquí. Ok. Um, 68. Thank you, Marcela.

Good. Karen Christian. 17. Okay. Christian Sochil. 67. Good. Sochil Teresa. 33. Good. Teresa Antonio. 25. Nice. Antonio Fernanda. Ok, creo que lo voy a decir. Creo que Antonio tiene un poco de, de... con respecto a la señal, quizás. Hay dificultades. 84. Ok, thank you, Fernanda. Edwin Francisco. 23. Good. Francisco, Jonathan. 30. Nice. Eh, Jonathan, May. 33. Good. my karen my cuarenta y cinco como que es high five uh -huh. okay um forty five mhm thank you mira cómo están vacunados Mai. okay karen dos veces 15. fifteen fifteen y el otro es cuarenta y cinco karen Ok. 45. Thank you, Génesis 41, Benjamin. 41. Thank you, Benjamin, Melvin. 40, 45. Thank you, Melvin, Genesis. 20. Ok. Ah, Mayeli, otra vez, 5. ¿Cómo que? Pisto que te van a ganar, Mayeli. Ok, Mayeli. Easy. Bye. Yes. Bye. Yes, eh, Génesis eh, 22, Xochitl so 20. 22. Thank you. 20. Okay, Ok, excelente. Vamos acá entonces. Me hace falta. Vamos con Rigoberto, que se me estaba escapando. Vamos con Teresa. Quién más? Vamos con Oscar. Y por lo menos para lo que tengo por acá. Bien, sesenta 66. 66. Thank you Teresa. 78. Thank you, Oscar. Thank you, Jonathan. Eh, 99. Thank you, easy. Bueno, perfect Veo que no hay problema con ustedes. Imagínense que esa cantidad fuera un bono de un par de dólares que le tienen fuera genial. Pero no. I'm sorry. Ok, so the numbers, estos son los números cardinales, cardinal numbers, very, very important, ok. Eh, en este caso, vamos con algo que es una gran realidad, age, ok. Para decir age, ¿verdad? Nos referimos a la edad. Eh, hay una película que se llama La Era del Hielo, ¿verdad? En inglés es Ice Age. La edad de hielo o la era de hielo, ¿verdad? Donde sale money, seed y todo eso. Ok. Eh, pero acá tenemos la edad con respecto a los años cumplidos, a sus primaveras. Si ustedes quieren decir una, la edad, tienen que decir I am 29 years old. Si tienen 40, I am 40 or 46, 42 years old. Es importante que aquí se dice years. Years. Si se dan cuenta, yo casi siempre les pongo la, la, la pronunciación porque me interesa que, que pronuncien bien. No me van a escribir years, de esto así en realidad. Esto es solo la pronunciación, ¿ok? I am 29 years old. Y así sucesivamente. I am 34, 51, lo que sea. Me van a decir su edad uno por uno, ¿ok? Comenzamos. I am, ¿verdad? Su edad y puede ser years old. Si quieren quitarse unos tres años, les doy chance. No hay problema. Tres añitos, quitarse. Me acuerdo con hace tres años. Brandon, and then Christian, please. Hey, I am 24 years old. Thank you, Christian and Eduardo. I am 22 years old. Thank you, Daniel Eduardo and then Ernesto. I am 22 years old. Thank you, Ernesto and Fanny. I am 30 years old. Perfect, Fanny and Francisco. Fanny. I am 42 years old. Thank you, Francisco Fernandez. I am 56 years old. Thank you, uh, Fernanda, Jonathan. I am 20 years old. Thank you, Jonathan, Antonio. Yeah, I am 22 years old. Good one, Antonio, and then Edwin. I am 45 years old. Perfect, Edwin. Are you there? Is that for ahí? I am 23 years old. Thank you. Josué uh, jose isaac no right karen yes right i am 25 years old perfect benjamin and then Marcela. i am sorry six years old okay marcella and mayeli i am 21 years old thank you um mayeli and Myra. I am twenty three years old. Thank you, Mayra Melvin. I am um twenty six years old. Good, uh, Melvin oh. Oscar. Melvin, hi. I am forty five years old. Mm -hmm. Yes, old. Okay. Gracias, uh, thank you Oscar Enriqueberto. rigoberto. Uh, hi. I am Oscar, I have a point to your code. I am okay. Thank am. you. Yes, uh, Rigoberto Teresa. I am 43. Oh, gives oil. Thank you, Teresa Sochil. I am 34, 32 years old. Thank you. So, Chilton, Wendy. I am 35 years old. Okay, Wendy. I am 27 years old. Okay, nice. Gracias por contestar rápido. Gracias por estar pendiente. Me gusta eso. Si se dan cuenta, la participación, me gusta que sea un poquito fluida. No rápida, sea lo loco, pero sí fluida. Eso hace que no nos aburramos tan fácilmente. Okay. Si queremos decir que él tiene 51 años, he is 51 years old. Si ella tiene 31 años, she is 31 years old. Así como podemos decir que él tiene 51 años, podemos decir en lugar de él, podemos decir Carlos. Okay? Carlos is 51 years old. Yes. She is 31 years old o también podemos decir Ana is 31 years old. Ok. El subject pronoun reemplaza al nombre. Ok. Yes. Good. Sé que la palabra have significa tener. Pero para decir la edad, tenemos que decirlo con el verbo to be de esta manera. Ok. Eso es. Así de simple. Ok. We continue. Vamos con un ejercicio de listening. El ejercicio de listening es, eh, consiste en escuchar información. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Necesito que me escriban name, age, occupation. You're going to listen three people. Van a escuchar a tres personas. Ok. Three different people. Tres personas diferentes. Entonces, ustedes lo escuchan y anotan el nombre, la edad y la ocupación de cada una de estas personas. Ok. Voy a poner el audio dos veces de cada persona. So you can have opportunity to listen and to write the information. Para que puedan escribir la información. Muy bien. Tenemos aquí: ¿eh? name, nombre, age, edad, name, occupation. No es necesario que hagan el cuadro, ¿verdad? Con solo que escriban name, age, y occupation y abajo de esto, pues ustedes van a, a escribir lo que ustedes escuchan, ¿ok? Así. Ok, name, age, occupation. Muy bien. Solo denme un par de segundos mientras les preparo el audio que ya los tengo por acá. Okay, escuchamos persona, person number one. Lo vamos a escuchar dos veces, okay? Hi, my name is Catherine. I am 27 years old and I am a secretary. Hi. Okay, de nuevo, number one. Hi, my name is Catherine. I am 27 years old. And I am a secretary. Let's go with number two. Good evening. My name is Carlos Gomez. I am 41 years old. I am an accountant. Okay, number two, de nuevo. Good evening. My name is Carlos Gomez. I am 41 years old. I am an accountant. And number three. Hello, my name is Monica Lopez. I am 35 years old and I am a cashier. Hello, my name is Monica Lopez. I am 35 years old, and I am a cashier. Okay, let's uh, see what do we have. A ver, volunteers. A ver, quien tiene number one, number two, number three. Yo creo okay, que tengo Brandon. la primera. Ok, Christian, ok. Eh, bien, Brandon, Christian y alguien más me había levantado el emoji. Ok, lo siento, lo siento. Wow, creo que varios tienen la respuesta. That's good, that's really positive, ¿verdad? Quiere decir que ustedes captaron bastante la información. Eh, number one, vamos a ver, bueno. Brandon. Ok. Catherine, 27 en in, in Secretario, Nice. Thank you, thank you. Ok, vamos a ver. Fernanda, maybe. Number two or three. Gracias, verdad? Sé que varios captaron la información. That's good. Uh, Carlos Gómez, uh, 31. Uh, Accountant. Um, Accountant, ok. 31. Le quitaste un par de años ahí a Carlos. Pero vamos a ver, ok. Los mayores no, dice Fernanda, No problem. What about number three? A ver si me apoya acá. Jonathan, a ver, sé que hay varios que, que quieren participar, pero igual les poca la información. But thank you, thank you. Yes. Uh, the number tres is Mica López. 25. años old and is trash. Okay, thank you. So what do we have here? ¿Qué tenemos acá? Catherine Yes, number one. Eh, 27, secretary, tenemos Carlos Gómez, 41, Fernanda, viejitos no dice, ok, eh, Mónica López, yeah, easy peasy, 35, ok, cashier, ok, eh, voy a, vamos a estar escuchando diferentes tipos de pronunciación, different types of pronunciation, so you, we can have a better Uh, listening, exercises, vamos a tener mejores ejercicios de listening. Eh, así que, pues, nos va a servir esto. Eh, gracias a los demás que anotaron, no pudimos escuchar su, sus eh, respuestas, pero lo importante es, escuchen bien. Ustedes captan la información y la anotan, y ustedes después se dan cuenta que están en lo correcto, vamos ganando. De todo esto, con una cosa que hayan anotado y que eh, acertaron, es buena señal. Ok. Um, let's continue with this. Nos quedan 35 minutos de clase, pero igual. Vamos a trabajar en este momento con contractions. Las contracciones es eh, cuando tenemos dos palabras y omitimos una vocal. Lo hacemos más corto. Ejemplo: I am. Aquí tenemos I'm, ¿verdad? Tenemos aquí I am, aquí tenemos I'm, aquí no tenemos You are, que es lo normal. Aquí tenemos Your, aquí tenemos He is, que ya sabemos qué significa, y tenemos His, She is, She is, ¿verdad? Aquí está I'm. Lo voy a anotar aquí. Your. Bueno, así. Esa es la pronunciación, digámoslo así, ¿verdad? No los quiero confundir con que hay otro tipo de escritura. No, es la pronunciación nada más, ¿verdad? I'm, your, his, she's. Lo contrario de I am, you are, he is, she is. Las contracciones, contractions, are usually very common in speaking. Cuando se está hablando, cuando hay que escribir correos, cartas y todo eso, no se escribe I am, you are, he is, she is. Pero es como el español, que cortamos las palabras. Ok, continuamos. Um, acá tenemos esas oraciones que son las afirmativas utilizando las contracciones, ¿ve? I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He's an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. Entonces podemos notar que las contracciones simplemente es quitar, omitimos, ¿verdad? La A ya no existe aquí, la A aquí, ni la I. Pero significa lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Eh, continuamos. Acá vamos a ponerla lo normal. Si quieren usar contracciones o si no, pues también está perfecto. Vamos a utilizar el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? El verbo to be son las palabras que vimos: am, um, are, is. ¿Ok? Esas son las que vamos a utilizar en este ejercicio. Sé que aquí aparece: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes me dicen cuál quieren ¿verdad? completar. Un ejercicio bastante fácil. Eh, Marcelo. Social. Yes. Uh, number one. Please. Alan is a truck driver. Yes. Okay. So shield. And Mayel. Three. Yeah. Michelle, she is a flow manager. Okay, aquí como ya tenemos Michelle, ya no diríamos she, solo Michelle is. Ahora, si no estuviera Michelle, diríamos she is, ¿verdad? Pero aquí, relax. Eh, tenemos con Mayeli y luego vamos con May. Number five. is uh -huh. not floor manager. I'm sorry, can you repeat? Puede repetir, please. He's not floor uh -huh. manager. Yes. Tenemos la palabra not, la vamos a usar. Thank you. Uh, May, and then here we have Jonathan. Um, number six, please. Tina is Uh, engineer. Okay. An engineer. Thank you, Jonathan. And then Brandon. Okay. Uh, the number two. Yeah. I am assembler. Perfect. And Brandon, please. Okay. Uh, my, bo my boss. My boss. Is not maintenance. Mm -hmm. Okay, thank you. Y así, thank you. Gracias por sus participaciones. Gracias a veces no hay suficientes. Voy a intentar tener más eh, ejercicios, ¿verdad? Para que participemos más, ¿verdad? De todos nosotros. Entonces tenemos Alan is a truck driver. I am a assembler. Michelle is a floor manager. My boss is not maintenance. He's not a floor manager. Tina is an engineer. Sencillo. Y aquí estamos aplicando el verbo to be. El mismo verbo que aparece en los memes. Right? The verb be. Que no se aprende, pero está bastante práctico. Ok. And luego vamos con lo siguiente. Vamos a ver acá. Vamos a ver ahora las negativas. Ya tenemos las oraciones afirmativas. Utilizamos am, is, are, pero como dice el tema de, de la clase, vamos a ver también negative. Miren qué sencillo. Para las negativas, lo único que vamos a hacer es agregar la palabra not. Y eso. Not y es negativa. Not, not. Vamos a escuchar a algunos de ustedes pronunciando. Vamos a ver si me ayuda José Edwin Escobar. A ver si me ayudas con esta, please. Para leerla. A ver si puedes. I am not Natalie. Thank you. Y la contracción es I'm not Natalie, pero es la misma negación. Thank you. Ok, tenemos acá a um, Jonathan, please. Uh... You are not secretary. Yeah, thank you. Y aquí sería You're not secretary. Very nice. Ok, así que sí está bastante simple. Ernesto? Please, help me reading. Me ayudas a leer. He's not an engineer. Thank you. He's not an engineer. ¿Verdad? Fácil. Wendy? She's not a floor manager. Perfect. She's not the firm manager she is not. Entonces ya tenemos bastante claro que lleva el not y es una oración negativa. Sencillo. Easy peasy. Ok. So now para quiero explicarles algo más. En todas las clases eh, yo tengo un espacio de speaking activities que es una speaking Activity es una actividad oral, una actividad para hablar. Eh, ¿Quién de acá no está en el grupo de WhatsApp puede levantar el, un, el emoji? ¿Quién no? ¿Quién no está? ¿Quién no está? Ernesto, no estás. Daniel Benítez, tampoco. Francisco, ok. Ok, el resto sí está, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo. Le voy a dar mi número. Ahí está mi número. Me escriben en WhatsApp. Y me dicen, ¿verdad? Ah, soy Francisco, soy Ernesto. Entonces yo les voy a mandar el link eh, para, para que puedan ingresar al grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Eh, durante la mañana yo voy a estarles enviando speaking activities, preguntas o actividades que ustedes deben de preparar, ya sea en el receso o en su almuerzo. ¿Para qué? para que las clases sean más participativas. No se trata de que yo pase hablando, se trata de que ustedes hablen durante la clase. Les voy a poner un ejemplo. Este es un claro ejemplo de Speaking Activity. ¿De una revisada. Este es un ejemplo de cómo puedo solicitarles. Ejemplo. Eh, una presentación. Vamos a decir esto ahorita, en este momento. Vamos a decirlo de esta manera. Ya ganamos este territorio. Miren. Hi, my name is Josué. And my favorite food is chicken. My favorite color is black. Les falta agregarle algo más. I am 36 years old. I am a teacher. I live in Chalate. Pueden agregarle el último en chalate si quieren agregar el lugar donde viven y si no, pueden inventar. I live in Mexico. No importa realmente si dicen la verdad, lo que sí importa es su pronunciación. Démosle una revisada. I am 36 years old, I am a secretary, puede ser I am an accountant, I am a cashier, I am a salesperson, si son vendedores, lo que sea. Necesito que en este momento me practiquen esto que ya me lo van a decir. Todos. Pueden agregar eh, favorite food, favorite color, pueden agregar tres cosas. ¿no? Si quieren agregar todo, pues está bien. Si no saben cómo se dice su ocupación en inglés, pueden utilizar Google Translator y si no, me escriban en el chat de Zoom y con gusto les digo eh, cómo se dice su eh, ocupación. Les voy a dar alrededor de unos 3-4 minutos para que preparen esto. Eh, Apaguen el micrófono, practiquenlo. Si no lo practican, se me van a trabar, se me van a... Puede que se equivoquen y está bien si se equivocan porque el objetivo es intentar y equivocarse porque si es así, estamos aprendiendo. Pero si podemos evitar equivocarnos, todavía mejor. ¿Verdad? Esta es una short presentation, una presentación corta acerca de su información. ¿Questions about this? ¿Preguntas con respecto a eso? Está bastante fácil, si se dan cuenta, bastante práctico, ¿verdad? Ya, esto es lo que hemos estudiado sí. ahora. Eh, dime. No, todo bien. Ok, perfecto. Eh, les doy tres, cuatro minutos para que se preparen. Ok. Asistente administrativo se dice administrative como administrativo sin la administrative assistant assistant ok ok Podemos decir informatics engineer, ingeniero de informática, informatics engineer, ejecutivo de banca empresarial. Podemos decir simplemente. Acuérdense que no se trata de ser súper extenso, ¿verdad? En inglés siempre lo acortamos bank executive, ¿verdad? Que sería ejecutivo. Bancario, obviamente, no se trata de ser tan específico, sino tener una idea general. Bank Executive, Executive, Informatics Engineer. Y lo otro era yes, Administrative Assistant. Si tienen más eh, dudas, me dicen, ¿verdad? Practiquen. Todavía nos quedan unos dos minutos para practicar un poco más. Ya se los pregunto. Esta sería, pues, la penúltima actividad. Ya estamos por terminar la clase. Bien, para el tema de las ventas pueden decir sales person, sales, sales, sales person o sales executive. Considero que sales person es un poco más práctico, ¿verdad? Eh, recuerden que en español tenemos como nombres un poquito más técnicos más que el inglés es más como genérico, más, más, más general, ¿verdad? Salesperson, Sales Executive. Ok, un minuto más y damos inicio. Espero que estén practicando para que tengamos dudas. Okay, volunteers. Vamos con voluntarios siempre, ¿verdad? Para que eh, los demás eh, se vayan preparando. Física, psicológica, emocionalmente. Okay. Cognitivamente. No problem. Eh, a medida que vayan participando, eh, ¿verdad? Lo voy a ir anotando también acá. ok. So here we start with my. And then Marcela. Okay, my Mayra. Hello, my name is Myra, And my favorite sport is basketball. I am 26 years old. I am sales person. I live in Apopa. Good one. Thank you. Very good pronunciation. Marcela and then Brandon. Hi, good evening. My name is Marcela. I am 21 years old. I live in San Salvador. My favorite color is green. My favorite fruit is mango. I am South person. Very nice. Sounds really good. Thank you. Brand, thank you Marcela. Brandon and Mayeli. Good evening. My name is Brandon Velasquez and my favorite sport is football and my favorite color is red. I am 24 years old. I am manager. I live in San Salvador. Perfect. Sounds really good. Mayeli and then Jonathan. Hi, my name is Mayeli and my favorite food is apple and my favorite music is classic music. So, and my favorite color is purple. I am 23 years old. I am a salesperson and I live in Santana. Perfect. Thank you, Mayeli. Jonathan. And after Jonathan, we go with Oscar. Okay, good evening, my name is Jonathan, and my favorite sport is basketball, and my favorite fruit is orange, and my favorite color is orange, too, and I am 22 years old. I am an um, administrative assistant, and I live in Japan. Thank you. <laughs> Very nice in Japan. Uh, Fernanda, uh, I'm sorry, Oscar and Fernanda. Thank you, Jonathan. Hi. Okay, Oscar. Okay. Hi, my name is Oscar. Um, My favorite sport is chess. My favorite fruit is apple. Uh, my favorite color is blue. Uh, I am twenty-four years old. I am salesman, and I live in San Good one. Thank you, Fernanda. And then we go with. Uh, Daniel Benitez Good one. Hi my name is Fernanda Reyes and my favorite fruit is apple and my favorite color is black I, I am 20 years old I am assistant uncle I live in Olopango Good, very nice Vamos bien, vamos bien. Uh, We go with Daniel Benitez and then Sochil. Hi, good evening. My name is Daniel Benitez, and my favorite sport is basketball and football. My favorite music is rock. I am 32 years old. I am back Kersher. I live in San Miguel. Thank you. Very nice. We go with Sochil and then Ernesto. Hi, my name is Sochil Cruz. My favorite color is black. My favorite animal is bird. I am 35 years old. I am Carlos. I live in Chicago. Okay, good. Here we go with Ernesto and then Wendy. Hello, my name is Ernesto Abrego and my favorite color is, is blue. I am inventory assistant. I am three years old and I live in Opico. Okay, I live in Opico. Perfect, Ernesto. Thank, Thank you. you. And Wendy and then Antonio. Hello, my name is Wendy. My favorite color is white. I am 37 years old. I am a developer and live in Japan. Thank you. Okay, we go with Antonio and then Karen. Hello, good evening. My name is Antonio Eduardo. And my favorite sport is soccer. My favorite food is meat. I am forty-five years old. I am supervisor. I live in Sacramento. Thank you very nice karen and then teresa hello my name is karen torres and my favorite color is purple i am 25 years old i am a product development i live in ilopango <clears throat> nice thank you teresa and melvin hi good evening my name is teresa and my favorite food is pupusas. I am 32 years, years old. I am a system administrative assistant. I live in Planes de Renderos. Very nice. Perfect. And here we have also Melvin and then Edwin. Hi, my name is Melvin and my favorite color is red. I am 44 years old. I am supervisor. I live in San Salvador. Very nice. I live in San Salvador. Thank you, Melvin. Nice. Gracias. Edwin. Thank you. Hello, my name is Edwin Escobar. my favorite food is fish my favorite color is blue I am 23 years old I am is a developer I live in Cuscatlán mm -hmm. I am mm -hmm, a developer uh -huh. okay I live in Cuscatlán good and eh, what about here nos hace falta algunas personas um, Christian creo que no has pasado Christian Hi, my name is Christian, and my favorite music is reggaeton, and my favorite fruit is apple, and my favorite color is white. I am 22 years old. I am an informatics engineer. I live in Lourdes, Colombia. Perfect. Thank you, Benjamin. And then we go with Fanny. Hi. Uh, good evening. My name is Benjamin Sorto. I, my favorite sport is football. Uh, my favorite color is yellow. I am 35 years old. Um and managing them back. I live it in San Miguel. Thank you. Very good, Benjamin. Very nice. funny, and then Francisco. fanny are you there? no? okay. Uh, francisco. Uh, good evening. my name is francisco and my favorite color is blue. i am sixty-five years old. i am a bank executive. i live in san miguel. okay. thank you. very nice. Eh, Rigoberto creo que se desconectó, ¿verdad? Rigoberto, ¿estás por acá? Creo que no. Ok. Eh, sí, ok, Rigoberto, please, are you ready? Sí. Please. Good evening. My name is Rigoberto. Um, my favorite music is rock. And my favorite sport is football. I am 43 years old. I am an administrative assistant and I live in San Marcos. Thank you, very nice. Okay, perfect, my friends. Eh, ya voy a pasar lista final, ¿verdad? Eh, para que sea pues un poquito más oficial, mm, no sin antes este, consultar si hay alguna duda con respecto al tema de la plataforma, a lo de las speaking activities, ¿verdad? Que las speaking activities se las voy a enviar en la mañana, ¿verdad? Para que tengan tiempo para hacerla en un break eh, o en, en, el, en el almuerzo, ¿verdad? Puede, no les va a tomar más de dos minutos hacer esa speaking activity, pero sí va a servir el hecho de que la tengan lista, escrita, principalmente que la practiquen antes de la clase. A veces puede ser una pregunta, por ejemplo, ¿What's your favorite movie? Entonces ustedes ya deben de tener claro que decir, ah, oh, My favorite movie is X Men or Avengers or Spider Man, lo que sea, right? Jonathan, question, right? Sí, eh, durante, ah, bueno, desde ayer estuve cuando descargar la aplicación desde de Play Store, pero me decía que no se podía descargar porque era para versiones Android anteriores. Entonces no sé si habrá eh, alguna actualización o alguna modificación dentro del sistema de la aplicación para poder descargarla ya después, ¿verdad? Déjame ver. Es la es la aplicación de, de inglés corporativo. No. O de Zoom. ¿O a, a qué te refieres? No, la aplicación de inglés corporativo. El de, de la Página que me para la playstation, pero no te a cargar, mm, Qué extraño. Porque si sí, posiblemente voy a, voy a consultar con respecto a, esa, a ese tema, es posible que haya que, que ciertas dificultades, pero sí ha estado funcionando, ¿verdad? Eh, es lo que tengo entendido, ¿verdad? Pero eh, voy a consultar y mañana me recuerdas, ¿ok, Jonathan? Con, con la encargada de... Okay, de perfecto. Perfect. Any Perfecto, other questions? You're welcome. En la orden. Otra pregunta ya para ir finalizando eh, recordarles que las clases quedan dan, eh, pues se van a estar subiendo a la a la playlist de YouTube donde ustedes puedan poder tener acceso y ver algunas clases o si quieren ver es difícil ver la clase completa pero pueden ver ciertas partes, donde está la explicación gramatical, donde salgo explicando ciertas cosas por si tienen alguna duda, ¿verdad? Entonces recuerden siempre de 8 a 10, eh, el día de ahora se queda Brandon, o sea, todos terminamos, a la, dentro de cuatro o tres minutos terminamos, nos despedimos, solo Brandon se queda, mañana se va a quedar Cristian y así sucesivamente, ¿ok? Así que eh, voy a pasar lista, ustedes me dicen, activo el micrófono y me dicen, hi, hello, puede ser present o puede ser goodbye. Nadie se desconecta hasta que haya pasado lista por completo. ¿Ok? Brandon, hi. Hi, teacher. Thank you. Christian? Ok. Eh, hi. Dan thank you. Daniel? Hi, present. Perfect. Ernesto? Hi. Good. Fanny? No sé si Fanny se desconectó. Bueno creo que está ocupada Francisco Hi Hi Good Genesis Fernanda Hi present Ok, Jonathan present uh, Thank you Antonio Hi present Ok, Edwin Hi present Okay, Josué Isaac, not here. Uh, Karen? Present. Benjamin, thank you. Marcela? Presently. Thank you. Mayeli? Present. Mayra? Present. Melvin, thank you. Hi, present. Nice, Oscar. Rigoberto. Present. Okay. Eh, Rigoberto, Teresa. Present. Present. Okay. Sochild y Wendy. Present. Okay. Present. Ok, thank you. Eh, intenten ingresar a la plataforma ahora o mañana. Empiecen a ver lo de las tareas para que vayan familiarizándose con la plataforma. Así que ánimo. See you tomorrow. Gracias por esta clase. Estuvo genial. Nos vemos mañana. Ok. Goodbye. Bye. Bye. Night. Bye. 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 Ok, Brandon, eh, vamos a avanzar con esto realmente. Es, eh, es un par de minutos rápido, ¿verdad? Solo para afianzar algunos eh, temas o, o, o aclarar dudas. Eh, Tú ya has estado en otro curso, ¿verdad? Hola, no te escucho, Brandon. Sí. Sí, este, un curso antes en la academia europea y en, en el centro cultural un tiempo. Mm, ajá, y hasta qué modo lo hiciste o cuántos niveles completaste? En, en la europea hasta el intermedio, pero realmente no, no aprendí mucho porque es un, era muy poquito tiempo de clases y casi no se aprendía. En el centro cultural dice, hasta solo el básico hice. Ok. Sí, porque te escucho una pronunciación bastante, bastante buena para un bueno, nivel básico, ¿verdad? Pero siento que te desenvuelves bien, ¿verdad? Así que este, si gustas te puedo hacer en estos momentos una pequeña entrevista en inglés básica, ¿verdad? Solo para ver cómo estás porque eh, ya has estado en cursos anteriores y puede que te sirva algo o si me quieres preguntar con respecto a algún tema de la clase, verdad? También está bien. Tú me dices. La entrevista quiero que okay. okay, está bien. Va a ser bien corta, ¿verdad? Contesta como puedas. Si tú consideras que no entiendes la pregunta, solo dices eh, okay. next, please. ¿Qué significa? La siguiente pregunta. Ok. Okay. Comenzamos, Brandon. How are you? Good. Excellent. What's your name? Hey, my name is Brandon Velasquez. Okay, how old are you? Uh, I am twenty-four years old. Good. What's your last name? Is Velasquez. Perfect. How do you spell your last name? B e l a f u u e t. Okay, thank you. And do you know what time is it? Sorry, what quickly. time is it? It's 10 at uh, one minute. Thank you. And what's your phone number? My phone number is 75 48 89 and 45. Okay. And what's your occupation? And for the moment, I, my occupation is general assistant in for job in the anda okay very nice now uh, describe one member of your family please description you can use physical appearance or personality description of your family member okay my my wife my wife is is uh, my wife is twenty four years old and mm -hmm. She she work in the McDonald's, mm -hmm. to make the coffee, okay, and she's is, she is tall. Okay. Okay. Mm -hmm. Yes. And um, she she's a uh, a little ice. Okay. Good. And tell me, what's your favorite movie? And uh, my favorite movie is. And John Wick. Nice. And what about food? What's your favorite food? And my favorite food is Lasagna. And nice. okay, yeah. and what do you do in your free time? Uh, I'm playing soccer. Perfect. Okay, the last question, Brandon. Tell me about yourself, whatever you want to say about you. You can uh, say your personal information activities that you do likes or dislikes depends on you okay i, I live in san salvador ilopango I, I am 24 years old and i work in in anda and my full time i like uh, play soccer i love play soccer and i have Eh, one sound and I have three years of mm -hmm. yeah, Perfect. I like uh, drive motorcycle mm -hmm. Excellent, ok good, good one bien Brandon, eh, bastante bien todas las preguntas las contestaste bien solo quizás en el deletreo dijiste U en lugar de U pero tu apellido y la Z que es Z ¿verdad? El resto, todas las contestaste bien, entonces súper bien, ¿verdad? Eh, qué bueno que también estás con el nivel básico, a pesar de que tienes conocimientos un poquito más avanzados, creo que vas a tener oportunidad para practicar y aunque estamos en el nivel uno, te vas a dar cuenta que le voy a dar bastantes frases que son útiles, que posiblemente ya se ha escuchado, pero los ejercicios que le voy a dar y todo eso, creo que te van a ayudar todavía a como pues a recordar los, los demás temas que ya habías visto y a reforzar y creo que te va a ser de, de, de mucha utilidad Sí, justamente por eso tomé el, el básico porque ya tengo o sea, unos tres años de, de no practicar inglés y por eso no servían algunas cosas entonces por eso comenzó. Sí, y el inglés es como el deporte como todo, si estás constantemente practicando pues estás como como, como al día, pues, ¿verdad? Entonces, así que Bien, ánimo, espero que te haya gustado la clase. Vamos a tener clases interactivas, ¿verdad? De participación, ¿verdad? Así que, no sé si tienes dudas, preguntas con respecto a otro tema eh, eh, o algo. Eh, nada, okay. eh, solo, ajá, solo con lo que dijo el compañero de la clase, de la, de la aplicación. Eh, sí, efectivamente, no sé, no para descargarla porque dice que es para una versión antigua de Android, pero si sí, no, no deja descargarla. Eh, cualquier cosa mañana me recuerdas en el, en el chat grupal, ahí eh, escribes y, y yo lo voy a escribir nuevamente le voy a consultar a, a la encargada ¿verdad? para que veamos eso ok, okay. perfecto excelente Brandon, pasa feliz noche okay. see you tomorrow, ok my friend see you tomorrow, ok bye bye